chicos, ¿cómo están? Su servidora ya León Barber, aquí otra vez con mis manitas bailadoras. Bueno, les voy a explicar un poquito de cómo dar texturas al cabello. Diferentes tipos de técnicas que ustedes ven en muchos videos como TikTok, YouTube, Face, etcétera. Pero un poquito más explicado. Igual les sigo comentando, compartan todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok como ya León Barber. Bueno, les voy a explicar. Primero, bueno, esto es 100% en vivo, aquí todo puede pasar. Bueno, este es un cabello para dar siempre textura, yo utilizo el cabello semi-húmedo, y ya, ya al final, con secadora, rectifico que no me quede ningún detalle. Por eso, para mí es muy importante trabajar con cabello húmedo porque tengo un mejor control sobre la cabellera, pero siempre lo seco después para verificar cualquier tipo de error o si hay algún tipo de cortada o marca de tijera, poderle dar textura a mis puntas. Bueno, cuando ustedes van a cortar cabello, y si nada más quieren darle textura a las puras puntas, a las puras puntitas del cabello, hay una técnica que se llama punching, que es, lo voy a hacer de este lado, agarro mi mecha, no voy a agarrar mi tijera, la voy a esconder, mi tijerita, y hay una forma que es levantar el cabello, tensarlo muy bien, y hacerlo hacia adelante, guardo mi peine, y con mi tijera de filo dulce, poquito en diagonal, voy a recortar, ¿se fijan? ¿Sí? De esta forma dejo uno más largo, uno más corto, vuelvo a verificar. Entonces, voy a agarrar mi mecha, la peino hacia adelante, guardo mi peine y hago de esta forma, forma diagonal, para que quede uno corto, uno largo, uno corto y uno largo. Aquí únicamente, chicas, le doy textura a las puntas nada más del cabello, pero si ustedes quieren darle una profundidad más para que quede un poquito más desgajado o más en pico, bajo el cabello, lo saco, igual, tenso muy bien mi cabello, pero le doy más espacio, ¿se fijan? Entonces voy a hacer de esta forma y al hacer esta forma, forma diagonal, le doy más profundidad y mis picos quedan más marcados. Miren, se pueden fijar. Si yo quiero unos picos muy definidos y quiero que queden más en puntas, hagan esta forma. Bajamos nuevamente, tenso muy bien mi cabello, guardo mi tijera de esta forma y doy más profundidad, escondo y ahí está. Ahora, muchos están usando una técnica para entresacar cabello, se utiliza la tijera de entresacar, ¿sí? De entresacar, ¿de qué porcentaje? Bueno, yo utilizo una tijera que es del 25%, si tú vas iniciando, no te quieras ir muy agresivo de mucho porcentaje, porque si no puedes dejar pelón. Si un ejemplo, mi cabello es escaso, pues no le voy a entresacar cabello, pero si tuviera cabello muy grueso, sí entresacaría cabello. ¿Cómo voy a utilizar esto? Bueno, aquí tengo las dos tijeras, vamos a agarrar mi cabello, ¿sí? Y si voy a entresacar, siempre se tiene que entresacar de mitad a puntas, jamás tienes que entresacar de raíz. Ahorita están usando una técnica y ahorita les voy a comentar si es viable o no. Entonces, si voy a entresacar, es de mitad, fíjense, de mitad a puntas, uno, dos y listo. Esto es entresacar cabello, esto es para quitarle densidad, o mucho peso. Ahora, si nada más quiero dar texturas, también lo puedo usar con esta tijera en las puras puntas, que es con mi tijera de entresacar, pero únicamente las puntas. ¿Qué es despuntar? Que es quitar un centímetro a tres centímetros de largo, pero aquí no voy a cortar, nada más le voy a dar textura a las puntas. ¿Se fijan el efecto que es diferente a mi tijera de filo dulce? ¿Sí? Ahora, muchos quieren, para dar volumen o para que se vea el copete más amplio, entresacan desde raíz, que es esta parte, y entresacan aquí. Sí, miren, les voy a mostrar. Hacen esto. ¿Por qué? Porque este cabello pequeño que vaya a quedar, miren, se pueden visualizar, estos pequeñitos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que cuando yo haga esto que está en la parte de enfrente, empujen, ¿sí? Miren, y aquí sin usar secadora, ya le di, lo voy a mover un poquito de volumen, miren, ahí está, ¿sí se fijan? La olita, pero el problema de esto es que si tú vas a usar esa técnica, tiene que ser con cabello grueso o abundante, porque, o que tenga mucha abundancia, porque si tiene un cabello escaso y usas esta técnica, ¿qué va a pasar? Miren, se va a ver un hoyo, tienen que tener mucho cuidado. Bueno, espero les sirva, estas son diferentes técnicas de textura, algo rápido que yo utilizo en algunos de mis cortes, y ya saben chicos, compartan todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok, como quieran, como ya León Barber. Nos vemos chicos.